Nosotros elegimos hacer una campaña que tiene que ver con lo presencial, tiene que ver con estar en el lugar, con hablar y difundir en nuestra propuesta, sin agravios, sin injurias a ningún candidato, contándoles a los entrerrianos todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer en el futuro. Estamos muy entusiasmados, tenemos equipos y la verdad que recibimos un apoyo muy importante en cada lugar donde vamos. Hubiésemos podido haber optado después del resultado de las PASO por hacer una campaña más mediática, pero no, a los vecinos hay que rendirle cuenta de lo actuado y decirle qué es lo que vamos a hacer, y esta es la Entre Ríos que viene en el futuro, y hay que hacerlo en las grandes ciudades, en la capital de la provincia, aquí en Paraná, donde hemos estado con Vector Luna, donde estamos hoy, pero también en los lugares más pequeños como Taboas y como Vaso, como varias juntas de gobierno. Con la unión del peronismo a nivel nacional, de lo que se está hablando en las últimas horas, a lo mejor alguna proximidad de Massa, por ejemplo, con Unidad Ciudadana o puntualmente con el... La verdad es que hay una agenda nacional que va disociada de la agenda provincial. Nosotros hoy tenemos todo nuestro esfuerzo, estamos focalizados aquí en Entre Ríos, hay un proceso electoral que les interesa a los entrerrianos. ¿Los entrerrianos qué les interesa? Saber quién va a ser el próximo gobernador, saber que Beto va a ser el próximo intendente acá en la ciudad de Paraná, que hay una expectativa grande para la ciudad. Creo que esto es lo que estamos hoy poniendo en debate y en discusión. Esto hasta el 9 de junio. El 9 de junio, bueno, veremos cómo definimos posiciones que tienen que ver fundamentalmente con lo que sea mejor para los entrerrianos.